Sean todos bienvenidos. Esperanza Hoy. Mensaje oportuno. Palabra viva. Esto es Esperanza Hoy. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Escuchas mi clamor, tú eres mi canción, ni aun la oscuridad tu luz puede ocultar. ¿De quién temeré? Debajo de mis pies el enemigo está, aunque en la prueba esté, protegerás. ¿De quién temeré? Yo sé quién va adelante, yo sé quién va detrás. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. El que por siempre reina, Él es mi amigo fiel. Siempre a mi lado está. Mi fuerza y salvación vienen de ti, mi Dios. Tú me libertarás, victoria me darás. ¿De quién temeré? Siempre a mi lado está. El Dios de los ejércitos siempre está a nuestro lado y siempre está de nuestro lado también. Así dice la Biblia, si Dios es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Él siempre va de nuestro lado. Mis hermanos, bienvenidos a Esperanza Hoy. Dios les bendiga. Es una noche maravillosa en la que vamos a exaltar y glorificar
el nombre de Cristo. Esta noche voy a estar hablándoles de la primera bienaventuranza. Y ustedes tienen como tarea averiguar cuántas bienaventuranzas son. Así que vaya leyendo Mateo capítulo 5 para que descubra cuántas bienaventuranzas. Pero esta noche vamos a hablar de la primera únicamente, porque es maravilloso realmente pensar, meditar en lo que el Señor tiene para nosotros. Quiero saludar a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando a través de Facebook. Tenemos algunos problemitas para enviar la señal a Alfa y Omega Visión, pero si lo está viendo, pues gloria a Dios. Y donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo, que el Señor le bendiga y vamos a gozarnos en él. Hay un canto hermoso. Este canto dice, no tengo temor, o sea, no soy esclavo del temor. Eso es lo que dice este canto. No podemos ser esclavo del temor porque, como dije, Cristo está de nuestro lado. Y de eso vamos a hablar un poco esta noche. Así que, hermanos, preparémonos y diga, yo no tengo temor. Yo no soy esclavo del temor porque somos libres en Cristo Jesús. Cantemos todos juntos. Abriste el mar para que yo cante.
soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia, yo soy hijo de Dios. Qué hermosas estas palabras. No soy esclavo del temor. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. ¡Wow! Esto es increíble. Es lo mejor que podemos tener, ser hijos de Dios. Quiero saludar a estas personas que nos están viendo, sintonizando. Gracias a Dios por ellos. Henry Ramos, Andresito Bardales. ¡Wow! ¡Qué bien! Mi hermana Susana, Harry, ¿dónde estés? Dios te bendiga. Andresito, allá en el terreno. Dios te bendiga. Mi hermana Miriam Saldívar, mi hermana Betty Pineda, que siempre está conectada. Dios le bendiga, mi hermana Betty Kimi. Lemus, Dios te bendiga siempre. Estás ahí. Mi hermana Sandra Trejo, Dios le bendiga. Blanca Madrid, mi hermano Víctor Mejía, Dios le bendiga. Edgar Toledo, allá en New Jersey. No sé dónde vives. Si estoy equivocado, me corriges, porque sé que vives en Estados Unidos, pero no recuerdo la ciudad, creo que es New Jersey. Pero Dios te bendiga donde quiera que estés, a toda tu familia, que son también mi familia. Dios te bendiga. Sonia Raudales, Rosa Murillo, Kimi con todo el grupo que siempre nos está viendo. Dora, mi hermana Dorita, allá por el sector de Villanueva, en una hermosa casa con un patio enorme. Gloria a Dios por esta familia. Mi hermana Elisa Domínguez, allá en Miami. Dios te bendiga, Eli. Qué bueno que siempre estás conectada. Irma Herrera, Sandra de Cárdenas, en Manantial de Vida. Uy, se nos están viendo por todas partes esta noche. Mi hermana Irma Herrera, Cisabra Ríos, Erika Hidalgo. Erika, yo sé que vives en Estados Unidos, pero siempre olvido la ciudad donde vives. Así que si lo pones por ahí, sería bueno y esta vez no la voy a olvidar. Eli Domínguez, Margarita Dubón, Norma Rodríguez, Araceli Rivera, Blanca Murillo, Astrid Samantha, Jessica Margarita Cerrato, mire qué hermoso, Esmi Vázquez, qué un buen grupo de personas, Miriam Galdames, Lourdes Dera de Siuc, Teresa Abu, dice que lo está viendo, mi hermana Rosa Murillo. Qué bueno que menciona a Dorian David. Dorian David es el niño que inició cantando o que inició leyendo una porción de la Biblia en ese canto, en el primer canto que cantamos. Dorian David, pero hace unos cuantos años atrás. Yo no sé qué edad tenía Dorian David en ese momento. Ahora ya está más grande. Ahora, pero siempre es un niño que alaba y glorifica el nombre de Cristo. Gracias por la vida de Dorian David. Teresa Bu. Dios le bendiga a usted también, mi hermana. Mire, Galdames, soy la cruz. Dios te bendiga, suela donde quiera que estés. Sé que estás allá también, bien al norte. Dios te bendiga. Gloria Ortiz, Laura Morel, Modesta Rivera, mi hermana Mollita, así le decimos. Laura Morel González, Seida González, Lidia. Dios te bendiga, Lidia Collins, allá en Tegucigalpa. Siempre, sé que siempre estás pendiente del programa. Marlon Izaguirre, Dios te bendiga, Marlon. Qué bueno verte siempre en Facebook con tus cantos, con tus meditaciones, increíble. Mi hermana Georgina Lemus, Vanessa Paredes. Vanesita, Dios te bendiga con tu esposo y todos tus niños. Dios te bendiga. Mi hermana Modesta, Julia Funes, Onan Palma, Eva Lorena Molina. Dios le bendiga a usted también, mi hermana. Tania Mejía de Izaguirre. A ver cuánto nos vienen a cantar un canto especial entre los dos, Marlon y Tania. Marlon en la guitarra y Tania cantando, o los dos cantando. Qué bueno, aquí los espero cualquier día de estos. Iván Rodríguez, Dios te bendiga, Iván. Isaura, Eneida, Dios te bendiga. Qué bueno que siempre estás conectada. Dios les bendiga, dice Eli Domínguez. Juan Antonio Savillón, también sé que vive allá en Estados Unidos. Y no sé dónde vive Juan Antonio, así que me pones dónde vive. Susana Henry, Joel Morales, Carolina Bendec, Dios te bendiga, Caro. Odilia Gómez, Dios le bendiga. Mi hermana Dorita, Águila Renovada, Eda Fuentes. Amén, Dios le bendiga a usted también. De Rosa María Pineda, Dios le bendiga, mi hermana. Qué bueno saber. Alejandra Maldonado, Dios te bendiga, Alejandra. Qué bueno que estás ahí. De verdad, me gozo de saber que estás ahí.
Suyapa Alvarado, mi hermana Berta Peña, Delmi Palma, amén. Dice que no somos esclavos del temor, es una verdad. Mi hermana Georgina, mi hermana Pamela Almarenga. Nosotros también amamos ese canto, Pamela. Qué hermoso canto, ¿verdad? A ver si lo ponemos de nuevo al final, pero que está tan hermoso. María Carmen Pozas, Delmi Palma, Melissa Murillo, Fanny Godoy, Fernando Segebre, Dios te bendiga, Fernando. José Antonio Mazariego Santa María, Dios le bendiga a usted también, mi hermano José Antonio Zoila. Edgar Toledo, amén, Dios también te bendiga, Edgar, donde quiera que estés. Joana Peña de Feldman, creo que también viven allá en Estados Unidos. Uy, tenemos bastante audiencia en Estados Unidos. Amén, mi hermana Berta, Dios le bendiga. Norma Ortiz, Cinia Perdomo, Digna Emérita, Yaniria Madrid, aleluya, también ella es hija de Dios. Me gusta cuando lo dicen así. Andrea de Castellanos, en el sur de Carolina, dice Joana, que vive, gloria a Dios. Betty, perdón, Dios te bendiga, Betty, qué bueno que estás ahí. Siempre quiero saludarte cuando te veo. Rosa María Herrera, presente, así es. Cuando dice presente, me acuerdo del canto, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo también responderé, vamos a decir, presente en la presencia del Señor. Amén, soy la Dios te bendiga también, desde Carolina del Sur. Sí, claro, te voy a saludar a Mina. Mina es que Zoila y yo somos primos y Mina es tía de Zoila. Así que bien, Dios te bendiga donde quiera que estés. Mi hermana Lupe Ruiz, Dios le bendiga. Suyapa Flores, Héctor Franco, Merari Morales, Teresa Bu, wow. Alejandra Maldonado, otra vez, Dios te bendiga. Juan Antonio Mazariegos, Nolvia Karina, wow, no vamos a terminar hoy. Betty Villeda, Irma Herrera, Patricia Morales. Patricia nos está viendo allá en Santa Bárbara, en Santa Rosa, perdón. Sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Merlin Navas, Isis Lara, Vanessa López, Miriam Galdames en Nashville, Tennessee. ¡Wow! Hombre, tenemos una audiencia enorme allá en Estados Unidos. Vamos a tener que fundar muchas iglesias allá en todos los estados, casi, porque tenemos hermanos en todos estos lugares. Aunque mi hermana... Bueno, algunos están pastoreando. Mi hermano Feldman, por ejemplo, es pastor en una iglesia allá en Estados Unidos. Así que, mis hermanos, les dije que quería hablarles de las bienaventuranzas y quiero hacerlo brevemente. No la voy a mencionar todas, tal vez la primera, pero es sumamente importante. Usted puede leer ahí en Mateo 5:3 que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es increíble. Ahí está en la pantalla, mire. Léelo conmigo en voz alta. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe? Jesús nos dio una metodología impresionante sobre cómo debe ser nuestra conducta. El estudio de la conducta humana siempre resulta complejo. Si no, pregúntele a los psicólogos. Cuando venimos a Cristo, realmente nuestra vida cambia, pero siempre venimos arrastrando una serie de situaciones de conducta que pueden afectarnos mucho si no aprendemos a manejarlas de la forma adecuada. Puede meternos en situaciones desagradables. Entonces, si estudiamos las enseñanzas de Jesús, como estas que tenemos acá, nos damos cuenta que tenía un amplio conocimiento de la conducta humana. La enseñanza de Jesús está en concordancia total y de repente supera todas aquellas leyes del comportamiento humano, de las ciencias de la conducta, y son vitales y fundamentales para que nosotros sepamos cómo debemos actuar y reaccionar en las diferentes situaciones que encontramos en la vida. Fíjese que mucha gente anda buscando consejo para resolver sus problemas. Y los consejos son múltiples y variados, pero hay una cuestión que nunca falla. Esto es una norma que nunca falla y usted debería saberla siempre. Y podemos resumirlas en las palabras de Jesús cuando dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí encontramos un resumen aplastante
de lo que debemos ser nosotros para poder comportarnos, para poder conducirnos de una manera en que podamos salir adelante siempre en medio de cualquier situación. Estas palabras nunca han perdido su efecto, jamás han fallado. ¿Y sabe qué más? Desde hace más de 2000 años, los creyentes, los cristianos, tienen en sus manos un manual de comportamiento, una serie de normas que nos van a ayudar a conducirnos de la manera correcta. Y esa serie de normas se encuentran aquí, en lo que actualmente conocemos como las bienaventuranzas o como el Sermón del Monte. Esta es la respuesta, esta es la clave para una vida de éxito en todos los aspectos que podamos imaginar. Pero analicemos brevemente este primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice la primera parte. Puede resultar para algunos paradójico, porque bienaventurados es dichoso, gozoso, más que gozoso, pero habla de pobreza. Los pobres de espíritu, pero los pobres de espíritu son aquellos que son capaces de reconocer sus necesidades. Y este es el punto importante. Son dichosos porque a pesar de tener un problema, a pesar de tener una necesidad, a pesar de estar viviendo una situación dura, ellos saben en su corazón, en su mente y en todo su ser que hay una salida, que hay una solución, que Cristo tiene una salida para ellos. Por eso se convierten en bienaventurados. Podríamos parafrasearlos. Bienaventurados aquellos que están en problemas, pero que están libres de temor. Aquellos que están en problemados, pero que saben, tienen la plena certeza que su temor va a terminar, que su problema va a acabar, que sus dudas van a ser resueltas. Cuando hablamos de pobre, por eso digo que resulta paradójico, estamos hablando de personas que están necesitadas, que están en problemadas, escasos, infelices, desdichados, de poco valor, asustados, atemorizados, que se andan medio escondiendo. La pobreza puede ser terrible si la vemos desde este punto de vista. ¿Cómo puede ser dichosa una persona si está completamente afligida? Ahora bien, el asunto es que los seres humanos han aprendido a esconder sus problemas. Han aprendido a lidiar con ellos de otra forma que no es la forma correcta. Por ejemplo, el que tiene necesidad económica va y empeña los muebles de su casa y tiene dinero. El que se siente solo va y se mete al cine y se le acabó el problema. Y así van las cosas. El que le duele la cabeza se toma una aspirina y se le acaba el problema. Entonces nos volvemos incapaces de enfrentar los problemas que se revuelven dentro de nosotros. Y esos problemas empiezan a crecer y empiezan a tomar control. Y por más mecanismos que desarrollemos para evitar este tipo de problemas, al final desencadenamos todo en un desajuste, en una inmadurez. Pero debemos desechar todo eso a un lado y hacer caso a lo que el Señor dice, porque la única esperanza que tenemos es Cristo Jesús. No hay otra esperanza. Usted puede estar cargado de problemas y es pobre en espíritu cuando lo reconoce. Cuando reconoce que es un necesitado, que es una necesitada, y usted dice, no tengo más alternativa que confiar en Cristo. Cristo es mi única alternativa. Hay un pasaje hermoso que Jesús dijo en Mateo 9:12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, hay personas que están enfermas emocionalmente, pero no lo quieren reconocer. Y como no lo quieren reconocer, entonces nadie puede aconsejarlos, nadie puede darles la solución y ellos tampoco la están buscando. En este pasaje que leímos, todos estaban necesitados de Cristo, pero solo aquellos que reconocieron que tenían necesidad, solamente ellos encontraron la atención de parte de Jesús que necesitaban para su vida. Muchos tienen problemas que resultan obvios, pues son más fáciles de ayudar, pero hay algunos que ponen la cara así como que si en la vida les va completamente bien, aunque estén cargados de problemas, pero no, necesitamos
enfrentar eso o reconocer eso. Hay gente que vive completamente desesperada. ¿Y cómo te encuentras? No, aquí en Victoria, bendecido. Pero por dentro se están deshaciendo. Necesitamos reconocer que tenemos esos grandes problemas y venir delante del Señor Jesucristo. Él quiere ayudarte. Y te va a ayudar cuando tú reconozcas que necesitas su ayuda. Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Aquellos que reconocen que necesitan la ayuda de Dios. Y Dios vendrá rápido a ayudarles. Va a extender su mano y los va a sacar del lodo, del pozo cenagoso. Y los va a sacar para la gloria de Dios. Los que reconocen que necesitan a Cristo son completamente dichosos. ¿Sabe por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué hermoso! Aquellos que vienen con un corazón contrito y humillado delante del Señor. El primer paso es reconocerle como Señor y Salvador. El primer paso es cuando usted dice, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Tal vez usted ya lo hizo. Ahora necesita entregar su vida completamente a Él y decirle, Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, pero tengo necesidades grandes que necesito que tú me ayudes. Y Él viene y Él empieza a satisfacer nuestras necesidades porque Él, ya entramos en el reino de los cielos. Y dice la Biblia que Él vino para darnos una vida. Y resulta que esta vida es una vida en abundancia. Mi hermano, Él tiene un plan para tu vida. Él tiene un plan hermoso para tu vida. Pero tú tienes que ser pobre de espíritu. Y debes reconocer que tú solo no puedes tener todo lo que necesitas. El plan se hace efectivo cuando tú reconoces tu necesidad. Él quiere quitar todos los conflictos de tu vida, todos los problemas, esos temores. Y a veces son temores que ni siquiera sabes por qué. Esos temores que no conoces el origen se convierten en una ansiedad. Y la gente vive ansiosa, temerosa y no sabe qué hacer. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué tiene que hacer usted, mi hermano? Reconozca que tiene necesidades. Venga a Cristo. Si tiene un hermano de confianza, si tiene una persona en que realmente confía, un hijo de Dios, una hija de Dios, vaya donde él para que le ayude, para que juntos clamen delante del Señor, para que usted pueda compartir con alguien la situación que está viviendo, para que juntos puedan presentarse delante del Señor, pero sobre todo preséntese delante del Señor y dígale, Señor, aquí estoy. Yo necesito de ti. Yo quiero ser pobre de espíritu porque quiero esa bienaventuranza. Esa bienaventuranza que tú das a los que reconocen que tienen necesidades porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos. Señor, yo te alabo, te bendigo porque tú nos has dejado tu palabra para vivir mejor. Ayúdanos a darnos cuenta que tenemos esas necesidades y que solo tú puedes suplirlas. Y ayúdanos a aprender que somos bienaventurados cuando reconocemos que tenemos necesidades y venimos delante de ti para que tú satisfagas todas nuestras necesidades. Y los que viven de esta forma, de ellos es el reino de los cielos. Gracias, Señor, porque tú nos das el mejor consejo que podamos recibir. Tú nos das lo mejor que nosotros podemos tener. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Quiero recordarles que mañana tenemos una charla del Ministerio de Matrimonios. Ellos van a estar acá en Esperanza Hoy, como hacen todos los miércoles de cada mes. El Ministerio de Matrimonios tiene una charla tan, tan especial que usted no se la puede perder. Mañana a las 7 de la noche, ellos van a estar acá para compartir esas enseñanzas que ayudan mucho a los matrimonios. Entonces vamos a cantar de nuevo este canto con que iniciamos, Coti, en el que Dorian David empieza leyendo un salmo, un libro de la Biblia, y después Andrita canta este hermoso canto. Así que Dios les bendiga y mañana continuamos con Esperanza Hoy.
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Escuchas mi clamor, tú eres mi canción, y aún la oscuridad tu luz puede ocultar. ¿De quién temeré? Debajo de mis pies el enemigo está, aunque en la prueba esté. Protegerás, ¿de quién temeré? Yo sé quién va adelante, yo sé quién va detrás. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. El que por siempre reina, Él es mi amigo fiel. Ejércitos, siempre a mi lado está. Mi fuerza y salvación vienen de ti, mi Dios. Tú me libertarás, victoria me darás. ¿De quién temeré? Que por siempre reina, Él es mi amigo fiel, el Dios de los ejércitos, siempre a mi lado está. Siempre a mi lado está. Yo sé quién va adelante, yo sé quién va detrás. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. El que por siempre reina, Él es mi amigo fiel. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. Ejércitos, siempre a mi lado está. Gracias por ver Esperanza Hoy. Mensaje oportuno. Palabra viva. Esto fue Esperanza Hoy.